amiga, buenas tardes. Y es tarde porque vamos a cocinar de tarde. Vamos a hacer la comida del día de mañana. Vamos a hacer un menudo. A esta comida que vamos a hacer aquí en Guatabampo se le llama menudo. No sé cómo se le llamará por ahí donde me están viendo ustedes. Pero aquí, miren, es maíz. Es maíz, es pancita de res, con patita de res. Esta es pancita de res, miren, aquí hay, aquí también hay en esta bolsa. Aquí, esta es pata, es la pata de la res, la pata de la vaca. Entonces aquí vamos, lo que vamos a hacer, que vamos a poner en esta olla con agua, vamos a poner el maíz, vamos a vaciar el maíz. Yo le puse 1 kilo 600 gramos de maíz, le podía poner menos, pero aquí lo que más comen es el maíz, casi no comen la carne, pero la carne le da el sabor. Aquí pusimos el maíz, vamos a poner la patita. ¡Ay! La patita, vamos a poner la pancita, aquí le vamos a poner más. Aquí hay otro plato con pancita y patita, aquí se lo vamos a vaciar, ahí se lo vaciamos. Le vamos a poner también, le vamos a poner esta cebollita, así entera se la vamos a poner. Le vamos a poner esta cantidad de ajo. Le vamos a poner un chile verde. También le vamos a poner. También le vamos a poner un puño de sal. La pancita con la pata, la cebolla y el chile y ajo y sal y el caldo. Aquí vamos a dejar que esté bien blandito ya que se cueza, y ya que esté cocido les voy a mostrar también cómo quedó. Amigas, así quedó el menudo, ya está cocido aquí. Miren, les voy a enseñar cómo quedó ya cocidito el granito con los cueritos. Este es el granito ya reventado. Aquí está la pata, miren qué sabrosa se ve. Ay, no le encuentro las patas. Miren, aquí está la pata, estos son los cueritos. Esto es lo que vamos a comer ahorita. Ahorita vamos a servir ya para comer. Espero que les guste mi receta del menudo. No, no sé cómo se le llamará allá donde ustedes viven, pero aquí se le llama menudo. Voy a servir un plato para que vean cómo queda servido. Amigas, pues así quedó el menudo. Aquí ya está listo para servirse, miren. Aquí está el plato, lo acompañamos con cebollita, con cilantro, limones, una salsa enchilosita y totopos. Ahí está, ahorita vamos a servir ya para comer. Yo espero que les haya gustado mi receta, pero también ahorita quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial. Le quiero mandar un saludo muy especial a mi hermana Carmen, que vive en Phoenix. Ella ahora el 6 de noviembre cumplió años. Hermana, muchas felicidades, que Dios te llene de bendiciones, que disfrutes la vida con tu familia, ámalas, ama a tu familia. Yo sé que sí los amas porque yo ya sé cómo eres, y que Dios te bendiga. Y aquí estamos comiendo menudo, me estoy acordando de ti, que tú eres muy antojadiza, que todo te gusta, y pues mucho ánimo, hermana.
te quiero, te amo, aquí todos te queremos y esperamos que Dios nos conceda para que puedas venir en diciembre. Adiós, bye, bye a todas mis amigas también.